La Comisión de Descentralización aprobó más de 7 dictámenes en 10 sesiones ordinarias, 2 sesiones extraordinarias, así como una audiencia descentralizada en la región de Lambayeque. De los dictámenes aprobados, 3 de ellos fueron respaldados por el Pleno del Congreso, convirtiéndose algunos de ellos en leyes. Entre los proyectos aprobados se encuentra el dictamen recaído en el proyecto de ley 4952, ley que modifica la ley 28976, ley marco de licencia de funcionamiento para regular los supuestos de clausura de establecimientos. Asimismo, el dictamen que establece medidas extraordinarias para la adquisición de maquinaria y equipo por parte de los gobiernos locales y regionales para gestión de riesgo de desastres, que se encuentra pendiente de su autógrafa de ley. Otra iniciativa de ley aprobada fue el dictamen que establece medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal, a fin de agilizar la formalización de la propiedad informal en posibles zonas de riesgo. Otros dictámenes aprobados por dicha comisión están vinculados a los proyectos de ley 3856, 4737, 4816 y 5276, que modifica la ley del Servicio de Serenazgo Municipal para mejorar los procesos de selección, capacitación y entrenamiento del sereno municipal. De igual forma, el dictamen para promover el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles prehispánicos y el dictamen que modifica diversas leyes a fin de fortalecer el rol de los gobiernos locales y regionales en los procesos de formalización de la propiedad informal. En esa misma línea de labor legislativa, el dictamen que modifica la ley 31069, ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del Fondo de Compensación Regional, FONCOR, a fin de reducir brechas de infraestructura en zonas de pobreza en la provincia de Lima, entre otros. Durante su labor de control político, la Comisión de Descentralización citó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, quien dio a conocer sus aportes y puntos de vista sobre los proyectos de ley que establece la Ley del Fortalecimiento de la Función de Integridad en el Sector Público y el proyecto de ley que propone la Ley de Ordenamiento Territorial y Creación del Sistema Nacional de Reordenamiento Territorial. Asimismo, se invitó a la ministra de Vivienda y Construcción, Jania Pérez de Cuellar, para sustentar una iniciativa de ley del Poder Ejecutivo a través del proyecto de ley 5636-2023, que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable. Refirió que existe la necesidad de cubrir el déficit de agua de manera complementaria y urgente para cerrar las brechas en este caso. La Comisión de Descentralización organizó el 29 de septiembre su primera audiencia descentralizada llevada a cabo en la región Lambayeque, donde pudieron escuchar a ciudadanos y autoridades sobre los proyectos de desarrollo regional y organización del territorio con la finalidad de construir un mejor futuro para dicha localidad y del país. Con todos estos logros, la Comisión de Descentralización busca el verdadero desarrollo de todo el país, aportando medidas que favorezcan a la población.